Buenos días, Tom, y efectivamente, os estaba escuchando con ¿Qué atención. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, bien, hemos intentado descansar un poco Claro. para tener fuerza con el otoño que se avecina. Hay que ver, estábamos comentando antes en el mejor tono, porque a su casa viene, ha quedado embarazada Teresa Rodríguez, qué puntería, el 28 sale de cuentas de febrero, Bueno, ¿eh? esto da una señal magnífica. Ah, Esperamos dar la enhorabuena, pero sí. desde luego una bellísima metáfora. Sí, lo es. Bueno, ¿cómo ve, don Antonio? No sé, ¿estamos esperando la fecha o qué? A ver, cuénteme, ¿cómo lo ve? Bueno, yo permítame que le haga una reflexión, que Sí. es la maestría, que hay que reconocerle a Susana Díaz en marear la perdiz y centrar el debate sobre el adelanto o no electoral, sobre cuya competencia la tiene solamente ella, y cómo en el debate andaluz, de la política andaluza, eso es un tema recurrente. Y permítanme mi distancia en el sentido de que me fastidia mucho que en Andalucía la gente cuando se levanta, sinceramente, no se levanta pensando si hay elecciones o no, y se levanta más bien pensando en los empleos que se han destruido el 31 de agosto. No olvidemos que el último día de agosto fue el día que más empleo se destruyó en España y también en Andalucía. La precariedad que asiste todos los veranos cuando acaba la temporada de verano en el sector de la hostelería, la expectativa sobre las cosechas y la recogida de productos que son importantes para el sector agrícola y que determina también la vida en el otoño e invierno de muchos sectores de Andalucía, la renta de mínima de inserción que el gobierno sigue sin ser diligente y a pesar de la entrada en vigor el 1 de enero en sectores profundamente vulnerables y de pobreza extrema en Andalucía no recibe. Y claro, asistimos a un debate sobre el adelanto de elecciones que es marear la perdiz en la ocultación de una ausencia de gestión que a mí, vamos, empezando bien, ¿eh? Pero me irrita un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo Susana Díaz va a convocar cuando ella considere. Es la única que tiene competencia. Convoque el 25 de noviembre o convoque en marzo. Los demás estamos preparados, tendremos que abordar el debate, pero a mí me preocupa que se oculte o que este sea una cortina de humo para ocultar, desde nuestro punto de vista, una carencia de gestión y un pivote que han marcado con Ciudadanos con su pacto con el Partido Socialista en Andalucía y que ahora pues se empeñan ambas partes en espantarlo, un pacto que ha sido muy negativo para los intereses de la gente trabajadora en Andalucía, un pacto que ha agujereado los ingresos de Andalucía y ha deteriorado los servicios públicos. Y en ese marco en el que me gustaría que se afrontara el debate político, independientemente de cuándo se celebren elecciones, que como digo y repito, ya, siempre va a ser una voluntad de Susana Díaz, por tanto, es un debate que conduce a la melancolía en quienes no tenemos competencias para convocar. A ustedes, dice usted, nosotros estamos preparados. ¿Qué proceso tienen ahora? Porque están negociando con Podemos, bueno, ¿verdad? Nosotros no negociamos, nosotros conversamos, porque somos gente que vamos a ir en un proyecto común, con un programa político que ofrecemos y que interpelamos a la sociedad andaluza de cambio. Y ahora lo que estamos embarcados, sobre todo, en la elaboración del programa electoral, el que vamos a iniciar un proceso de debate participativo a lo largo del mes de septiembre y que culminará primero de octubre con un gran encuentro andaluz y previamente con patios y encuentros provinciales. Y en esa propuesta es donde está el núcleo y el nudo gordiano de lo que nosotros pretendemos ofrecer e interpelar a la sociedad andaluza. La necesidad de un cambio que suponga un cambio de modelo en Andalucía que se revele ante un mapa laboral convertido en una suerte de puntas y momentos punta y momentos valle de creación de empleo y de destrucción de empleo que no resuelve de manera sostenida pues la seguridad en la familia andaluza trabajadora y con una apuesta por una recuperación de servicios públicos que sean deteriorado en Andalucía. Y programa, sí, sí. Ese programa que va a centrar y va, sí, acompañado, obviamente usted lo apuntaba muy bien, a un cierre ya de propuesta con respecto a un proceso de primarias conjuntas. Sabéis que apostamos más que con una negociación de parte, diciendo a ver qué partido le toca cuál parte, pues un debate y una propuesta para que, bueno, incluso gente, y sobre todo gente que no sea militante de Podemos y Izquierda Unida, ni de otras organizaciones como ECU o andalucistas que están en Adelante Andalucía, puedan participar en esa propuesta de primarias conjuntas con una candidatura que nosotros confiamos que sea
una propuesta de unidad para que esas primarias conjuntas se conviertan en una suma de ilusiones de mucha gente que vea en este un proyecto nuevo, ilusionante y necesario para Andalucía. Bueno, pues listas y programa que termina en esas primarias. ¿Y cómo van a elegir al candidato o candidata? Claro, esa es la gran pregunta. Pues en eso estamos, porque precisamente lo que estamos valorando es cuál es la persona que va a encabezar la candidatura a la presidencia. ¿Usted está dispuesto? Todos estamos dispuestos, tanto Teresa como yo estamos dispuestos, y ambos tenemos la ventaja de que hablamos bien del otro. Es decir, somos los mejores propagandistas del otro candidato. Yo puedo darle aquí toda una serie de argumentos para que sea Teresa, y si le pregunta a Teresa, seguro que da toda una serie de argumentos para que lo sea yo. Lo importante que tenemos claro es que la persona que formalmente encabece la presidencia, creo que vamos a ser un equipo que suma, que incorpora gente desde nuestra complementariedad. Somos gente, digamos que tenemos un temperamento diferente, pero somos perfectamente complementarios, y eso ayuda a que cada uno pueda sumar simpatía o alianza. Y cuando lo decidamos, pues eso, tener claro que vamos con una propuesta muy innovadora y muy novedosa en el mapa político. Pero no hemos visto cómo en otras ocasiones cómo se ha solucionado esto. No lo sabemos. Porque tú pues dices, otras soluciones se ha solucionado. Emma y yo, pues se compensa con un equipo más de Podemos. Ya, es Teresa, bueno, se compensa más con Izquierda Unida. No lo sé. Creo que tenemos que políticas en las que creamos. Sí. Que tenga garantía de que las personas que vayan a la candidatura vayan hacia adelante. ¿Y cuándo deciden eso? Pues esta semana creo que debemos ya resolver y cerrar. ¿Por qué? Pues porque se trata ya de que cuando empiece el proceso programático tengamos resuelta que hay también, junto con el debate programático, una propuesta de personas de candidatura, no solo de la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia, sino también de candidatos provinciales, que sean el referente de lo que queremos construir de manera tan tan ilusionante como la que tenemos. Y además, yo creo que en Andalucía estamos haciendo muy bien las cosas, ¿no? En fin, no está bonito decirlo uno de lo que hace, pero a veces yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de un proceso que, si algo ha tenido, es precisamente que puede llamar la atención porque no ha sido un proceso de tensión entre las organizaciones políticas. En la construcción de un proceso en el que miramos a Andalucía y obviamos y relegamos un poco los egos, que son, por cierto, estamos asentados siempre en política. A ver, como... es menor que arrinconado. Bueno, quieren hacerle una pregunta que tiene que ver con eso. Antonio, muy concreto, yo de cara a los votantes, si se decide al final que Teresa Rodríguez sea el número uno, Antonio Maíllo iría de número dos, y a la inversa, ¿eso está en esa candidatura de unidad? Efectivamente, sea quien sea la persona que encabece la candidatura, los dos vamos a hacer un pack, permíteme la expresión. Perfecto. Antonio, tándem, no lo has dicho, eso te iba a decir, lo del tándem, lo de propuesta innovadora y novedosa en política. Sí, la dos propuestas desde mi punto de vista es que, bueno, en política es muy interesante, porque aquí lo único novedoso todavía en las próximas elecciones es que va a haber un proyecto que se llama Adelante Andalucía, que está conformada por varias organizaciones, que vamos a estar representadas y se van a reflejar esa representación. Y algo novedoso también es que nosotros estamos dispuestos a que y por gente la propuesta de referentes para Adelante Andalucía. Es decir, que llevar un equipo en el que proyectamos una imagen de presidencia y vicepresidencia también es un mensaje a los andaluces de que estamos nosotros dispuestos, que queremos gobernar en Andalucía, bueno, queremos pues cambiar en Andalucía. El titular en los candidatos serán Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, Antonio Maíllo, ¿eh? O sea que el tándem existe ya. La clave es saber el orden. Y eso cuando se decide esta semana, tenemos días. Hombre, nosotros confiamos en que podamos presentar pronto, entre esta semana y la que viene, desde luego tengamos ya la lista con la propuesta para las primarias conjuntas. Tenga en cuenta que la semana que viene creo que empieza ya el calendario de primarias conjuntas, y eso hace que tengamos que tener una candidatura presentada. Yo confío que pronto se resuelva y cuanto antes se dilucide esa incógnita y nos centremos en una propuesta programática, y en el que nuestro reto, y reconocemos que queremos situar el reto del debate social
en las propuestas programáticas, en el debate con sectores importantes de Andalucía que tienen propuestas inteligentes para un modelo productivo que tiene que solventar, pues que no nos resignemos a una situación de precariedad laboral como la que existe, o de pobreza en la que se extiende en amplios sectores de Andalucía, o de deterioro de servicios públicos que queremos resarcir, y hacerlo con una voluntad de que también va a haber gente competente que puede sumar inteligencia colectiva para hacer un buen gobierno, y no lo que tenemos ahora, que se ha caracterizado por una profunda lentitud, carencia de proyecto político y mucho marear la perdiz, para no hablar de los problemas que importan y mucho a la andaluza y a los andaluces. Gracias, Antonio Maillo, ha sido un placer, un saludo. Para mí también, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.